El sueño olímpico comienza con ellas, con este grupo de mujeres, atletas de alto rendimiento, competidoras de primer orden, amigas que han compartido en el frente de batalla deportiva y que han viajado el mundo entero exponiendo su voleibol y representando las virtudes de la mujer puertorriqueña. Hacemos un chat de la selección y lo único que se habla es, cada vez que sale una noticia de olimpiada, alguien la envía y todo es olimpiada, olimpiada, olimpiada. ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo? Está todo el mundo motivado. Me llena de mucha satisfacción personal y de mucho orgullo poder tener en mi camisa la bandera de mi isla. Y cuando uno sale de aquí, que es cuando más uno siente ese respaldo, como que sabes que todo el mundo te está mirando y que estás representando a una pequeña isla. Demostrándole, no simplemente a nosotros mismos o a nuestra fanaticada, pero alrededor del mundo, que deben contar con nosotros. Nosotros hemos jugado desde quizás 2012 para acá, 4 años de mucho voleibol encima. Mucho voleibol de nivel. O sea, quizás no se ha ganado, pero a veces tú tienes que pensar, ¿verdad?, que este es el momento de quizás muchas de esas jugadoras de explotar. O sea, Auri, Karina, llevan jugando en la selección alrededor de, ¿qué?, 12 años. O sea, y han jugado tanto voleibol que ahora tú las ves con una seguridad que no las veía antes. Yo vi ese cambio, las veo en los ojos, veo su intensidad, veo su deseo. Veo su coraje competitivo y yo creo que realmente ellas están bastante claras y es tan claro, no hay que decirle que esta es una oportunidad única. Ellas, nuestras boricuas, están a las puertas de conseguir la clasificación olímpica a los Juegos Río de Janeiro 2016. Este conjunto y su entrenador son protagonistas de esta escalada al Monte Olimpo, su cita con la historia, una historia llena de pasión, esfuerzo y décadas de trabajo donde hubo quienes dieron el sacrificio supremo, su propia vida. La tragedia destruye, en términos reales, destruye el voleibol puertorriqueño. De los golpes más duros que ha tenido el deporte, porque sí, hemos tenido golpes como la derrota de Wilfredo Gómez frente a Salvador Sánchez, Tito Trinidad, han sido derrotas fuertes, pero así un colectivo que impacte un deporte completo, eso es la única vez que se ha dado en Puerto Rico. Corría el año 1970 cuando las dirigidas por el icónico Juan Ramón Luriel preparaban su ruta hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Ciudad de Panamá, con una serie de 3 partidos de fogueo de visitante ante el rival de toda la vida, la República Dominicana. Su gran figura para aquel entonces, escogida como la voleibolista del año por la Federación Puertorriqueña de Voleibol y el Comité Olímpico, Carmen Rosa Sabater, tuvo que separarse de sus compañeras y regresar a Borinquén después del segundo partido para recibir su condecoración en la premiación olímpica. Como a las 2 de la mañana, suena el teléfono en mi casa, todas ellas me llamaron a casa, que me habían ofrecido el juego, que lo habían ganado, que habían dado una pela y todo por mí. Y esa fue la última vez, y hablé con Juan Ramón y con Jiménez. Esa fue la última vez que yo oí de todas ellas. ¿Ustedes se imaginan lo que es que fallezcan en lo que sea, todos tus compañeros, todos los compañeros? De repente lo mismo. En un accidente y que tú te salvas por haber venido anteriormente, que tú debías estar allí. Es una imagen que yo no puedo borrar de mi mente nunca. Ver las 14, 15 sillas vacías aquellas con una rosa cada una y Carmen Rosa Sabater solamente allí. Un silencio sepulcral. Era el abanderamiento del equipo de Puerto Rico, pero se desmoralizó todo. Se desmoralizó el deporte. Como consecuencia, estas muchachas eran las veteranas, eran las 15 veteranas de la liga. Nos quedamos sin talento, sin nada. Había que empezar de nuevo.
Carmen Rosa Sabater nos entrenaba ocasionalmente y pues sabíamos que era la única sobreviviente de ese accidente. Ese tema nunca lo tocamos, pero uno veía la entrega de ella y había cierto grado de dolor continuo. Y uno sentía que, de cierta manera, Carmen Rosa quería desarrollarnos a nosotras como para devolverle al país, hasta cierto punto, la calidad de jugadoras que se había perdido. Pasaron más de 45 años desde aquel golpe mortal. El voleibol se reinventó. A paso de tortuga, todavía herido en su corazón por la pérdida incalculable de su querida selección del 70. En la unión actual está la fuerza divina, mística creada por una cepa talentosa de atletas que han marcado época a nivel internacional. Yo creo que va a ser un sueño más de como país, y sobre nuestros hombros está en que podamos cambiar la historia. El sacrificio de estas niñas es inmenso y nosotros lo atesoramos, pero es un sacrificio que a la misma vez las llena de satisfacción. Cuando me pidieron a mí la sede, todos esos ojitos brillaban a ver qué yo iba a decir y qué yo podía decir. Pues claro que la vamos a pedir. Estar entre los mejores 16 equipos del mundo por ranking de manera consecutiva habla muy bien de este equipo, y es lo que nosotros queremos proyectarle al mundo, que aquí se juega voleibol. Verlas ahora alcanzar este sueño debe ser algo único. Yo siempre he dicho que el deporte es lo que nos une como país. Obtener esa clasificación aquí en Puerto Rico, con todos los problemas que estamos teniendo ahora mismo, por lo menos por ese ratito el país se va a olvidar de los problemas y va a pensar en esas 12 muchachas que van a salir a la cancha y van a hacer algo histórico. Entre 1970 al 2016, la semilla del sueño olímpico ha germinado en la humanidad de este selecto y reducido grupo de heroínas. Las que ya no están con nosotros le brindan su fuerza celestial a estas mujeres que buscan reescribir la historia y llevar a un equipo de Puerto Rico a los Juegos Olímpicos por primera vez en 18 participaciones. Este es el camino a Río de Janeiro, Brasil 2016.